La esclerosis múltiple en plena cresta de la ola, cuando la esclerosis múltiple empezaba con un desarrollo científico y terapéutico muy importante. Y fruto de todo este desarrollo, pues es el sentido en el que todos los libros que nos basábamos cuando estudiábamos, pues hoy por hoy se puede decir que están completamente obsoletos, dado todo el desarrollo que ha tenido esta enfermedad. Y bueno, mi debut fue en los ensayos clínicos. El Hospital de Basurto es uno de los hospitales de referencia para investigación con nuevos medicamentos a nivel internacional. Y bueno, pues teníamos un boom de ensayos y yo me metí directamente a ellos. Y la verdad es que ahora mirando atrás y viendo que las moléculas con las que yo empezaba la investigación allá en el 2006-2007 ahora mismo forman parte del arsenal terapéutico de la esclerosis múltiple, pues bueno, la verdad es que te llena de orgullo, a pesar de que muchas veces me siento como la de la foto en los ensayos clínicos. Bueno, en los años 90, como ya nos ha comentado el doctor en antigüedad, no había ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Se utilizaban corticoides, inmunosupresores, pero no había ningún tratamiento específico, ¿no? Como tal. Y ya a finales de los años 90 es cuando aparecen los interferones y el acetato de glatirámero, ¿no? Que ya son fármacos que ya eran específicos de esta enfermedad. Del 2000 al 2010 aparecieron otros dos nuevos fármacos, que es el natalizumab, un fármaco intravenoso que se pone una vez cada 28 días, y el fingolimod, que es la primera pastilla oral para la esclerosis múltiple. Estos fármacos nacen pues bueno, con un nivel de eficacia muy alto, más alto de las eficacias que teníamos con los fármacos previos, pero con un nivel de riesgos pues mayor, por lo que hemos tenido que aprender a estratificar esos riesgos para poder minimizarlos. Y ya cuando aparecen estos fármacos, ya aparece un nuevo concepto en la forma de medir la efectividad de los fármacos. Siempre hablábamos de qué fármaco disminuye qué número de brotes, etcétera, pero ahora mismo sale, como os he dicho el doctor en antigüedad, el concepto de libre de actividad de la enfermedad, que es un concepto muy ambicioso porque ya no solo pretende disminuir la actividad clínica intentando disminuir los brotes y la progresión de la discapacidad, sino que también incluye el hecho de no tener actividad radiológica, ya no solo por aparición de nuevas lesiones, sino también por un concepto que hoy por hoy no es todavía factible, pero que posiblemente en un futuro lo será, que es el medir la atrofia cerebral. Por lo tanto, este concepto lo que genera es el desarrollo de fármacos cada vez más eficaces y más competitivos, y esto a la vez potencia la investigación con nuevos fármacos. Y este concepto también de libre de actividad de la enfermedad lo que hace es dar mayor protagonismo a la resonancia, que la utilizábamos muy bien para el diagnóstico, para el seguimiento, pero que ahora nos va a permitir también ser útil en la respuesta al tratamiento. Y ahora, en estos últimos años, aparece todo esto. Un montón de fármacos, los que tenéis en color más oscuro ya están aquí. Son dos pastillas orales, la triflunomida y el BG12. El alentuzumab también está aprobado y dentro de poco lo podremos también utilizar, que es un fármaco intravenoso muy potente. Y luego, bueno, hay otros dos que están ahí más clarito, que están en fases de desarrollo ya muy, muy finales, pero que por los datos que arrojan, pues posiblemente estén dentro también del tratamiento en poco tiempo. Pues como veis, este es el panorama hoy por hoy, ¿no? Un montón de fármacos nuevos y que encima son fármacos que obedecen a este concepto de libre actividad de la enfermedad, por lo tanto, son fármacos competitivos y muy eficaces. Y esto es lo que nos va a llegar, esto es toda la investigación, todos los fármacos que están en desarrollo en la esclerosis múltiple, bien inyectables, bien orales, ¿no? Los que están en marrones, los que hemos participado Basurto en investigación. Estos son los que ya están aprobados para ponerlos y posiblemente todos no atraviesen el embudo, ¿no? No lleguen a formar parte. Algunos se quedarán por el camino pues porque no sean eficaces o porque sean tóxicos, pero muchos de ellos posiblemente atravesarán esa barrera. Pero esta diapositiva, sobre todo, lo que quiere demostrar es que la esclerosis múltiple sigue viva, ¿no? La investigación es muy potente y esto es lo que nos espera. ¿Y ahora qué sabemos? Pues manejamos muy bien los síntomas. Tenemos fármacos muy potentes y podemos manejar muy bien los brotes y la clínica.
hemos aprendido a utilizar, ¿no?, la resonancia de una forma también más eficazmente, ¿no?, no solo al diagnóstico, sino para el control de tratamiento, aunque todavía nos faltan cosas de saber de la resonancia, cómo podemos medir atrofia, etcétera. Y lo que queda un poquito y es lo que hay que investigar más fielmente es por qué se produce la esclerosis múltiple, ¿no? Ese gran desconocimiento que existe en ese ámbito. ¿Y el futuro? ¿Qué le pedimos al futuro? Pues al futuro le pedimos un tratamiento ideal. Un tratamiento ideal sería aquel que pudiera frenar, ¿no?, los brotes o la progresión de la enfermedad, que protegiera al cerebro y que pudiera reparar y restaurar. El primer eslabón lo tenemos bastante controlado con los fármacos que tenemos ahora, con unos niveles de eficacia tremendos. Incluso el efecto neuroprotector también se está aplicando ahora a los nuevos fármacos. Y esto, que parece una utopía o algo muy futurista, pues ya lo tenemos aquí. Esto es un fármaco, el antilingo, que es una molécula que en animales de experimentación lo que ha hecho es este axón que está sin mielina, lo que hace es remielinizarlo, es lo que hace es regenerar esa mielina. Y esto es un fármaco que estamos investigando ahora, sí que es verdad que está en una fase un poco incipiente todavía en fase 2, pero para que veáis que realmente se está avanzando en muchos ámbitos de esta enfermedad. Y otra de las cosas que le pedimos al futuro es que logremos encontrar un destornillador propio para cada tornillo. Y esto no es más que la medicina personalizada, ¿no? El intentar identificar a aquellos pacientes que van a responder de una manera eficaz a determinados tratamientos. Pero esto es algo que todavía está un poco en pinzas porque necesitamos encontrar marcadores que nos permitan seleccionar a la población y que puedan responder de manera eficaz, ¿eh? Pero en ellos está. Y bueno, ya para acabar y para resumir, pues, ¿qué es lo que hemos aprendido en estos 25 años? Pues hemos aprendido a diagnosticar mejor y más rápido, y sobre todo con la ayuda de la resonancia. Hemos aprendido a tener mayor control sobre los brotes. Tenemos fármacos que pueden disminuir los brotes hasta en un 80%. A ser más proactivos con el tratamiento. Tampoco nos queda otra con todos los tratamientos que se nos vienen bien encima ahora. A estratificar los riesgos, como os he dicho, fármacos que son muy potentes, que tienen riesgos asumidos a su mecanismo de acción y que hemos aprendido también a manejar esos riesgos. También hemos aprendido a tener menor tolerancia con el fracaso terapéutico. Es decir, un paciente con un tratamiento que tenga brotes o que tenga nuevas lesiones, algo está pasando, está fallando, ¿no? Y mientras hay alternativa, la vamos a poder llevar a cabo. Y también hemos aprendido a ir más allá de los brotes, ¿no?, que es lo que siempre hablamos, los brotes. Pues ahora se está investigando en terapia regenerativa y en neuroprotección, y aquí es donde va a tener el mayor protagonismo las formas progresivas, que os contarán ahora nuestros compañeros. Y gracias.